No matter how far it seems to be, I will always be close. You feel me? Take a look at the stars. I'm under the same. Hola chicos, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien desde donde quiera que nos estén viendo. El día de hoy estamos en el, en el programa de partida doble y vamos a hablar de un tema sumamente interesante. El día de hoy vamos a ver las reformas fiscales 2021 que recién fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer. Entonces, no se desconecten, estén muy atentos, por favor, porque el programa de hoy va a estar buenísimo. Es momento de empezar a estudiar, es bueno de seguir estudiando, pero específicamente es momento de ponernos a estudiar estas reformas porque dependiendo el caso de la del régimen donde estén o de las actividades que desarrollen, pues puede que tengan algún impacto por estas reformas fiscales 2021. Entonces por favor recuerden estar muy atentos a la, a la sesión y muy importante, por favor ayúdenos compartiendo este video, ayúdenos reaccionando, ayúdenos comentando, ya que con esto harán que más personas puedan ver esta sesión y a nosotros personalmente nos van a ayudar muchísimo, ya que nosotros cada semana estamos aquí con ustedes con toda la ilusión del mundo, pero pues la verdad es que también eh, pues a nosotros nos están evaluando los resultados del programa y pues a medida que este programa crezca, nos abrirán más espacios, que son al final espacios para ustedes en Mexicalizas. Así es que recuerden, denle like o reaccionen, un me corazón estaría perfecto. Dejen un comentario, dejen sus saludos. De hecho, vamos a empezar con eso en esta sesión. Entonces, eh, bueno, de mi parte, me presento. Mi nombre es Kevin Martínez. El día de hoy voy a tener el gusto de estar con ustedes en este programa. Y vamos a tener un invitado muy especial el día de hoy. En unos momentos más lo, lo vamos a presentar. Ya saben que los días miércoles habitualmente estamos con nuestros amigos de la Guacamaya Fiscalista. Entonces, eh, pues nada, chicos, por favor, <coughs> ayúdenos comp compartiendo. Comentando y reaccionando. Vamos a empezar con los comentarios que nos está haciendo a favor de proyectar el staff. Tenemos a Pablo Martínez. Saludos, Pablo, desde nosotros en la Ciudad de México, tú en el Estado de México. Saludos hasta allá. Tenemos a Arturo Vidal, que también es en el Estado de México, en Aucalpan. Saludos, Arturo. Juan Medina, excelente tema. Saludos. Saludos, Juan. Muchas gracias por vernos. Melanie Jiménez, saludos desde Tlalpan. Estamos relativamente cerca. Luan de la Rosa, hola Luan, saludos. También tenemos a Irma Huerta, está esperando este tema, saludos. Iván Maciel, Iván Maciel desde YouTube, porque recuerden que este programa es multiplataforma, estamos en Facebook, estamos en YouTube y en el Facebook de Mexicalistas Academia. Entonces, Iván Maciel, saludos hasta eh, Izcali. Y bueno, muchas gracias por seguirnos y por estar atento al canal de YouTube. Los que todavía no lo conozcan, vayan a verlo porque tenemos material también gratuito y muy interesante. También tenemos a Luis Villeda, saludos Luis. Tenemos a Raúl Lacloy, saludos desde Ojo de Agua, saludos hasta allá. Isaac Olmos, saludos. Y tenemos a Arturo Ramírez desde Ecatepec, saludos Arturo. Luli Flores, eso sí está más lejos desde Nuevo Laredo. Saludos hasta Nuevo Laredo. Tenemos además a Brian Hernández desde Gómez Palacio, Durango. Y el último, Oscar Seca. Saludos desde... Guau, guau. Este sí está más difícil. Guau, guau. Chinango, Puebla. Bueno, espero haberlo pronunciado correctamente. Si no me haces la observación, por favor. Pero saludos hasta allá. Y bueno, chicos, les comentaba, el tema de hoy está sumamente interesante, son reformas fiscales 2021. Es un tema, pues, relativamente nuevo. Ya habíamos hablado anteriormente de este tema, eh, ya habíamos hablado hace como, creo que, tres, cuatro semanas, igual eh, en partida doble un día miércoles con nuestros amigos de Mexicalistas, sin embargo, de perdón, de la Guacamaya Fiscalista, sin embargo, en aquel momento. Todo lo que se estaba planteando todavía no estaba aprobado. Y ahorita ya terminamos el proceso legislativo. Es decir, ya entró a la Cámara Baja, se discutió en la Cámara Alta, se aprobó, se pasó al Ejecutivo. El Ejecutivo sentencia, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Muy resumido. Pero ya cumplimos todo el proceso legislativo. Ya el día de ayer, 8 de diciembre, fue una realidad y se vio publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pues ahora ya es un tema concreto. Ya estamos hablando de cosas que en verdad vamos a tener que aplicar a partir de 2021. Para que te quedes más interesado y que no te vayas, te anticipo, vamos a ver eh, plataformas digitales que tiene por ahí algún cambio que ya te habíamos anticipado. También vamos a ver otros temas, por ejemplo, qué pasó a nivel de eh, donatarias. Estábamos viendo también, eh, yo les platicaba en aquel momento de una... Una un proyecto de reforma que se quedó perdido en el camino y que también vamos a tocar porque era un tema bastante interesante que tenía que ver con las deducciones de viáticos y gastos de viaje. Entonces, no se lo pierdan, por favor, chicos. Ahora vamos a presentar a nuestro invitado. El día de hoy tenemos el gusto de estar con nuestro amigo Ricardo de la Guacamaya Fiscalista, quien es pues básicamente una de las personas pilares de este proyecto muy 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 importante y muy buen proyecto de la guacamaya fiscalista hoy tenemos el placer de que nos acompañe también recuerden que él es ganador del maratón fiscal eh, me parece que en FECA, pero es por parte de la facultad de contaduría y administración de la unam entonces pues la verdad es que este chico que viene a hablarles viene a hablarles eh, de lo que sabe y sabe bastante. Entonces, aprovechenlo, muy importante. Recuerden que dentro de los comentarios que les decía que podían estar haciendo, pueden dejar sus dudas. Esto es lo maravilloso de esta sesión. A lo largo de la sesión, él y yo vamos a platicar un poco, vamos a resolver algunas dudas generales y si tú tienes una duda que no quedó resuelta, la puedes dejar en los comentarios y las vamos a ir abordando. Es importante que comentes rápido o al principio. Porque a veces son tantos que no alcanzamos a proyectar a todos. Entonces, sin más por el momento, Richie, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo? ¿Qué onda amigo? Muchísimas gracias por la presentación, todo muy bien, eh. Oye, favor, ¿qué me haces? Al decir que gané en Feca, pero vamos, porque si no al rato me van a comer en el, ahí en el, eh, en justo el lo chat entonces... cuál es el bueno. Yo, yo, gané solamente colegio y participé ahí en el del SAT y en el de PLD, pero no, no llegué hasta Anfeca, ¿no? Ahí el, el, el que sí ganó Anfeca fue eh, Andrés. Andrés y Carmen ganaron a Anfeca eh, a nivel regional y, y Andrés a nivel nacional, pero pues sí, yo, yo no llegué hasta esos, hasta esos pilares. Amigo. Pero gracias. Gracias, gracias. No, pues todo no, no, muy bien, pues, amigo? Mira, De todas maneras, bien? yo creo que todas las personas que nos ven. Saben que esta parte de los maratones fiscales, pues la verdad es que no es sencillo, requiere muchísimo compromiso. Sinceramente, yo le vi porque era demasiado tiempo metido ahí. Entonces tiene todo, todo el mérito que te hayas preparado y que hayas ganado alguna. Entonces, no hay no hay este mérito menor. No, no te preocupes, pero sí, realmente es, una, es, un, es un proceso bastante largo y, y sí es de mucho arriesgar. Pero pues muchas gracias, amigo. Espero que tú también estés muy bien al equipo que, que nos está ayudando. Una, un saludo a Leno a Pedro. Eh, gracias por la invitación una vez más y, y hablar estos temas tan, tan divertidos que, que nos obligan todos los días a seguir estudiando, ¿no, amigo Sí, sobre todo eh, en estos días que han sido como, pues medio caóticos, sobre todo el año, ¿no? Pero pues bueno, al final siguen cambiando las cosas y hay que seguir actualizados, no queda de otra. Y también gracias a las personas que nos están viendo ahorita porque se están actualizando y la verdad es que están aprovechando una eh, oportunidad bastante buena. Entonces, ¿te parece si empezamos, Richie? Adelante, me vamos a darle. Perfecto, pues mira, ya que estamos en esto, platícame un poco de cuándo se... Eh, pues básicamente, ¿cuándo se aprueban estas reformas fiscales para 2021? Claro, amigo, fíjate que es este... Um, me, me gustaría como recordarle a las personas que nos están viendo como todo este proceso que, que tiene que llevar una reforma fiscal y eh, recordemos que cada año el ejecutivo el presidente de la república en este caso andrés manuel lópez obrador tiene la obligación de mandar un paquete el famoso paquete económico eh, a la Cámara de Diputados para que lo apruebe, lo revise y en, caso, en su caso lo regrese. Esto tiene que hacerlo a más tardar el 8 de septiembre y el Senado, todos, eh, la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para aprobarlo. Pasado este proceso, eh, tenemos, hemos tenido tres fechas. El 25 de noviembre, me parece, se aprobó la ley de ingresos. El 30 se aprobó eh, el, el presupuesto de egresos. Y justamente el día de ayer, como regalo de Navidad, vamos a decirlo anticipado, nos llegó esta, este decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta, de la ley del impuesto al valor agregado del Código Fiscal de la Federación. Eh, recordemos que la, la propuesta que hubo de la ley de, de IEPS no pasó. Esta que se promulga, bueno, este, este decreto que sale el día de ayer ya es lo que va a aplicar para el ejercicio del 2021. Entonces ya lo que se aprobó, se aprobó, lo que no pasó, no pasó, y vamos a tener que esperar hasta un proceso adicional si quieren meter alguna otra reforma fiscal. Amigo. Entonces, eh, esas serían más o menos las fechas que, que podríamos comentarle a las personas que nos ven eh, sobre lo que conlleva un proceso legislativo o una reforma fiscal. que me quedé solo. Solo. Aquí andamos más <laughs> no, no, te... es que este pequeño problema técnico con el ruido. Ya saben que el problema de estar como en vía remota es precisamente el ruido. No, y fíjate que es una... Es, estamos experimentando esto yo creo que las personas que nos están viendo han eh, dicho, ¿qué onda? ¿Por qué están separados? Pues ya, ya, ahora sí, ya nos tocó hacerlos separados. El trabajo nos alcanza, las necesidades nos alcanzan, entonces... Este, probando esta nueva modalidad de, en línea, ¿no? Y aquí estamos hablando sí, claro, sí. de todos esos sonidos raros. No, y aparte está, está un poco extraño, ¿no? También por ahí hay como tela que cortar en materia laboral acerca de si el patrón tiene que pagar la luz, si tiene que pagar el internet, si tiene que pagar una computadora. Entonces, pues hay muchos temas, ¿no? Realmente esta pandemia vino a detonar muchísimas cosas. Y claro. me extraña que, eh, bueno, sí hay algunos cambios, pero creo que pudieran haber sido más fuertes. Exacto, me voy bueno, esto para la gente que nos está viendo va a venir en un proceso adicional legislativo, eh, sobre todo lo que han escuchado del outsourcing, sobre estas reformas que tú bien dices sobre eh, qué pasa con el eh, home office, ¿no? ¿Cómo se va a regular? Entonces, ya habrá un programa en el cual vamos a poder analizar a detalle estos temas, ¿no? Claro que sí, Ricardo. Bueno, mira, ahora vamos a hablar un poco acerca de las plataformas tecnológicas porque es una de las partes que tiene una reforma. Eh, no sé cuál es tu percepción y me gustaría saberlo antes de que abordemos esta parte de plataformas. ¿Cuál es tu percepción en general de la reforma? Fue amplia, fue corta, fue precisa. Eh, Por ahí se les olvidó algo. Yo creo que fue algo. Poniéndolo en comparación, fue algo corta con la que hubo en 2020. Yo siento que fue un poco más, eh, bueno, a mi consideración, fue un poco más regulatoria a todo lo que implementaron el ejercicio pasado, ¿no? Entonces, eh, para mí fue precisa, es preciso ir eh, atendiendo los puntos que van surgiendo de, de, de las diversas reformas que se van haciendo en años anteriores, porque eh, por ahí un gran amigo siempre me dice, ¿no? El que no evoluciona eh, está tentado o está destinado a morir. Y yo creo que tanto el SAT y, y, y todos los, los legisladores y los mexicanos tenemos que ser así. ¿no? Entonces sería inútil que hagas una reforma y si estás viendo que tienes problemas en esa reforma que estás haciendo, no la corrijas. Entonces yo siento que esta reforma viene más a corregir y un poco más a darle un, a facultades a la autoridad, ¿no? <coughs> De, hablamos un poco acerca de que en algunas partes parecía que a la ley le hacían falta pedazos. Eh, por ejemplo, en la, plataformas tecnológicas, que ahora sí ya podemos entrar a, al tema. En uh -huh. plataformas tecnológicas, tenemos, eh, se añaden bastantes eh, partes, se reforman unas en ISR, pero en IVA es donde vemos que se añaden eh, en el 18H. Y esto atiende básicamente a que le faltaba la, a la ley de estructura. Por ejemplo, las sanciones para los retenedores, qué pasa cuando no retienen eh, estas eh, erogaciones, o sea, qué es lo que les sucede, cómo se les sanciona, eh, cuál es el proceso para aplicar esta sanción. Y pues bueno, al final lo que pasa ahorita es que con esta reforma pues nos vienen a dar un poquito más de luz o le vienen a dar luz a las plataformas, porque el grueso de los contribuyentes pues no está en esa situación. Entonces, yo creo que también por eso esta parte de las reformas pasó un poquito por debajo del agua para, para la gente, porque pues al final esto le importa sí a Uber, sí a Didi, a Mercado Libre, a Amazon, pero pues al contribuyente que es socio conductor de Uber no le interesa tanto. Y en la parte de que sí le interesa a estas personas, a los socios de Uber, pues ya tenemos eh, que pasamos, ya nos adelantaba Antonio. Antonio estuvo con nosotros alguna vez hablando de esta reforma para plataformas que ya se venía perfilando, en la cual eh, pasábamos de tener una tarifa a aplicar una tasa para homologar el, el cómo se calculaba la retención, porque al final no es el impuesto, es la retención. Pero, Creo también, como lo mencionaba en ese entonces Antonio, que les falta como complementar este, este, pues no régimen, porque es una regulación específica para actividad empresarial con ingresos a través de plataformas tecnológicas y creo que les falta cerrar por ahí, porque a lo mejor lo platicábamos en ese programa, podrías quitarte el problema y que la base sobre la cual se va a calcular la retención, pues incluya todos los ingresos, sean en efectivo, sean en tarjeta. Y te quitas un poco de problemas. Pero, pues, también hay algunas razones por las que ahí siguen. Y bueno, vamos a comentar ese punto y luego rematamos los otros puntos que tenemos ahí de cambio en plataformas Excelente. tecnológicas. ¿Te parece? Va, velate. Ahora, en esa parte, ¿tú cómo ves este cambio de tarifa a tasa? Fíjate que es este, a mí me pareció algo muy preciso, muy muy acertado por parte de la autoridad de homologar todas estas tasas a una sola y estar dejándose de, 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 de si caes en esto aplica esta tasa, que si caes en esto aplica esta tasa. Yo creo, eh, yo considero que tuvo que ver mayor parte con la parte de los ingresos en efectivo. Recordemos que cuando, que a mi consideración eh, las las personas que tributan en este yo le llamo subrégimen de actividad empresarial eh, tienen tres maneras de, como de calcular su impuesto, ¿no? Retenciones como pago definitivo, atendiendo al 18B, eh, únicamente haciendo un pago provisional, o lo que corresponde al artículo 18, eh, 18A, me parece que es el último párrafo en el que establece que mi, mezcles esas dos eh, retenciones, eh, que te, bueno, ingresos en efectivo, ingresos por plataformas, te acredites la retención y hagas un pago definitivo adicional. Yo creo que es, es, esto va por aquí, al decir que cuando metías las, las, los ingresos en efectivo, perdón, podías brincar a, un, a una tasa distinta de la que realmente te tocaba pagar desde un inicio. Y eso a lo mejor vamos a tener que ver en este, en este ejercicio para las personas que están obligadas a hacer su declaración anual, este, cómo va a brincar esta, estas tasas, ¿no? de que si tenías ingresos en efectivo, de que si tienes ingresos a través de plataformas, ya te saltó, ¿no? Porque probablemente la, la, la plataforma te retuvo en un 2%, pero al añadir tus ingresos en efectivo te toca el 6%, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí brincas con cuatro, por, cuatro puntos porcentuales. Yo creo que va por ahí, me parece un punto muy acertado el de la autoridad al homologar todo esto. Muy bien, o sea, realmente concuerdo con ese punto y tienes un muy buen punto de vista, pero creo que hay algo que, pues digamos que sí ayuda un poco más, pero ¿qué pasa con los contribuyentes que tributaban o que tenían la base para la retención en los primeros renglones? Porque ellos, de algún modo, se van a ver afectados porque ahora tienen una retención un poquito más alta de lo que en realidad sí. tenían antes. ¿Y qué pasa con los que están abajo? Porque ellos se ven beneficiados. Y al final, pues, sabemos que aun y cuando esté a través de pago de lo indebido y que en teoría tengas el derecho a solicitarlo en devolución en la declaración anual, pues el SAT también nos ha demostrado que en parte el aumentar la recaudación ha sido sí por meter más presión, pero también por regresar un poco menos de dinero a través de estas declaraciones anuales. Entonces... Como que hay una afectación y un beneficio para cierto sector, ¿no? Yo creo que aquí tendríamos que apegarnos, o más bien, eh, al momento de estudiar todas estas nuevas legislaciones, estas nuevas reformas, tendríamos que 100% apegarnos al principio de proporcionalidad y equidad tributaria. Mm. Eh, porque como tú bien lo dices, habrá personas a las que les perjudique, pero habrá personas a las que les beneficie. Recordemos que todos estamos obligados al pago de las contribuciones de manera proporcional y equitativa. Entonces, si bien eh, no está o no se mide al 100% tu proporcionalidad tributaria con estas tasas o estas tarifas, uh -huh. vamos a ponerlo de esta manera, eh, pues están homologando a todos uh -huh. los contribuyentes en una sola tasa. ¿Te puede perjudicar o, te, o no te puede perjudicar? Yo siempre he dicho que en esto de los impuestos... Todos tenemos que ser coludos o todos tenemos que ser rabones, ¿no? Como bien dice el dicho. Maravillosa inserción de un dicho popular. Perfecto, Richie. Pues mira, para no quedarnos atorados en este tema, bom, eh, comento lo siguiente, eh, rematas con algo y nos pasamos al siguiente, a la siguiente pregunta. Le recuerdo al público que nos está viendo, no los estamos ignorando porque estaba viendo que ya hay algunas preguntas. No los estamos ignorando, nada más lejos de la realidad, solo que en la estructura del programa, la primera parte que es esta en la que nos encontramos ahorita, eh, nosotros ya tenemos algunas preguntas, pues, digamos, Ricardo sabe que se las voy a hacer y yo sé que tengo que resolverlas, ya cada uno sabe si estudió o no, pero, uh -huh. eh, pero esto es como para resolver en general algunas dudas que nosotros consideramos que pueden ser muy repetitivas durante las preguntas que puedan hacer ustedes. Entonces, una vez resueltas estas preguntas, ya nos pasamos a la sección donde ahora sí el staff nos hace favor de proyectar todas las preguntas que no se hayan resuelto y si por ahí ya se resolvió, pero vemos que se sigue repitiendo, pues brevemente hacemos un resumen de la respuesta. Entonces, para que no se desesperen y sigan dejando sus comentarios, sigan dejando sus preguntas y en un ratito más las resolvemos. Entonces, eh, bueno, Richie, en la parte de plataformas tecnológicas... Tenemos que, derivado de esto, pues evidentemente el párrafo, creo que es el cuarto, el que estaba bajito en el 113A de la, de la tarifa o de las tarifas, pues se deroga, ¿no? Porque hablaba acerca de la actualización que iban a sufrir estas tarifas cuando se cumplieran los escenarios en los que se prevé que se actualicen las cantidades que están en ley. Eh, no sé. Esto se entiende perfectamente, no hay ningún problema. Pero ahora yéndonos a IVA. También ya lo habíamos platicado en aquel programa, ¿qué pasa cuando tienes, eh, estás vendiendo a través de Mercado Libre, de Amazon o similares y por ahí vendes un bien mueble usado? En ese entonces o hasta 2020, pues caíamos en la controversia de saber cuándo es un bien mueble usado, porque la ley decía o establecía que tratándose de bienes muebles usados. Enajenados a través de estas plataformas tecnológicas, no iban a ser sujetas al gravamen del impuesto al valor agregado. Uh -huh. Ahora lo que hacen es derogar este párrafo, ese está en el artículo 18b, segundo párrafo, Fráctico artículo 18b, de... fracción 2, párrafo 2. Uh -huh. eh, ahí teníamos este párrafo que nos hablaba acerca de estos bienes muebles usados, ahora se deroga y bueno. Pues ya sabemos entonces que estos bienes muebles usados, enajenados a través de plataformas, podrían tendríamos que atender específicamente a cada uno de los casos, pero sí ya serían sujetos al impuesto al valor agregado. Esta parte cómo la percibes tú? Fíjate amigo que es una es una 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 modificación ¿Sí? a este artículo bastante interesante. Se deroga. Como bien dices, este segundo párrafo de la fracción segunda. Sin embargo, yo creo que ha habido mucha confusión con respecto a esta, eh, debido a que las personas y que estaban leyendo, los contadores, los profesionistas, decían o, o pensaban: Oye, o sea, que si vendo a través de plataforma un bien mueble usado, ¿ya voy a tener que grabar IVA? Yo creo que la respuesta es no no vas a tener que grabar IVA a tu bien mueble usado, porque tenemos que atender a lo que establece el artículo 9, ¿no? De la ley del impuesto al valor agregado. La ley del impuesto al valor agregado en su artículo 9, recordemos que el capítulo, perdón, que el artículo 8 nos, nos habla de qué se va a considerar enajenación, ¿no? Y luego el artículo 9 nos establece qué va a estar exento de enajenación. Y nada más para corroborarte bien el, el artículo. Me parece que es la fracción cuarta del artículo 9, que establece que los bienes muebles usados enajenados eh, por empresas, eh, esos sí van a, gra a grabar IVA. Pero si no eres una empresa, no van a grabar IVA. ¿Y qué se considera empresa? Recordemos que el artículo, me parece que es el 16 del código último párrafo, establece que van a ser empresas las personas físicas y morales que realicen actividades empresariales. Sin embargo, ¿de qué nos habla o de qué nos.? Eh, bueno, sí, vamos a poner, la ley no habla, pero ¿de qué habla el artículo 18b de la ley del impuesto al valor agregado? De la intermediación, de los servicios de intermediación. Y bien, el artículo 18b, fracción segunda, dice: los servicios de intermediación van a grabar el impuesto al valor agregado. Y este segundo párrafo establecía: no se va a aplicar. Cuando se enajenen bienes vuelves usados. ¿Qué significaba esto? Que la comisión que te cobraba Uber, perdón, Mercado Libre o Amazon, esa no iba a grabar eh, impuesto al valor agregado. Se deroga. Se deroga, se quita ese, segun, ese, ese párrafo segundo. ¿Y qué se entiende ahora? Vas a tener que atender a lo que estás haciendo. Y tu prestación de servicios es 100% objeto del impuesto al valor agregado. Entonces. Vendas, seas intermediario de bienes muebles usados, nuevos o no, enajenados por empresas o no enajenados por empresas, vas a tener que grabar impuesto a valor agregado, tu mercado libre, tu Amazon. Que no se malentienda con las personas que dicen, oye, vendí mi computador en Amazon, en Mercado Libre, pero eh, llevo dos años con ella y yo soy sueldos y salarios, tengo que grabar IVA. No, no tienes que grabar IVA. Tu venta no va a estar exenta del IVA porque el artículo 9, eh, fracción cuarta, lo establece eh, a la perfección. Entonces, creo que no debería haber ninguna confusión en esto. Realmente la, la exposición de motivos es muy clara y establece que tenemos que hacer o seguir los lineamientos de la prestación de servicios y esta es objeto de la ley del impuesto al valor agregado. No entra dentro de la fracción 15, que son las exentas. Eh, 15, más o menos, 15, 16, 17, más o menos. Se me olvida el artículo de las exenciones de los servicios, pero esta sí va a estar grabada. Perfectísimo, Ricardo. Pues ya lo escucharon. Yo creo que esta también era una de las dudas que iban a estar más fuertes en, en, todo el, en todos los comentarios sobre todo por las personas, bien los dices, que se dedican a vender ahí. Entonces, pues ya ahí tienen la respuesta, chicos. Ahora, pues en general, digo, exentando la parte de las reformas para que aplican ya la plataforma directamente, pues eso sería como lo que hay en materia de plataformas tecnológicas. ¿Te parece bien, Richie? Si nos pasamos al siguiente tema o a la siguiente Adelante, pregunta. Amigo. Adelante, amigo. Y a las personas que nos están viendo, no se preocupen, ahorita les vamos a responder sus preguntas. No se desespere. Perfecto. Bueno, ahora ya resolvimos lo de las enajenaciones, pero ahora vamos a tocar un tema, eh, pues digamos que controversial, porque yo creo, y de hecho por ahí veía como que cuál era eh, una de las reformas que veíamos como más drásticas, y pues creo que viene esa parte de las donatarias autorizadas. Yo creo que es como donde hubo un poco más de modificaciones. Igual me parece, ahí corrígeme, no recuerdo si tú estabas comentando esa parte en el programa de reformas que ya habíamos dado. Eh, pero bueno, las modificaciones básicamente es en donatarias autorizadas es que se reforman varias partes, eh, artículo 79, 80, creo que el 82, y por ahí todos esos artículos llegan a sufrir algunas modificaciones. Y creo que lo más relevante es si la donataria pierde la autorización, ya sea porque se la revoquen, que caiga en alguno de los incisos y que caiga como en esta revocación, o en su defecto, que se venza esta autorización para recibir donativos deducibles, cuenta con 12 meses para solventar en el caso de que pueda solventar, esto es de la fracción 1 eh, a la 5, si puede solventar la situación que llevó a la revocación, pues entonces tiene 12 meses para hacerlo. O si se venció, tiene 12 meses para renovarla. Y en el caso de que no haya caído en esto, sino que haya caído en el sexto, bueno, en ese caso ya no hay vuelta atrás, ya tendrá que, pues digamos que caer en lo que en la sanción que se establece que es como la fuerte, que básicamente si perdiste la autorización, no renovaste y se ejerce como esta acción de la autoridad que cuenta con un plazo de seis meses, si no mal recuerdo ahorita, pues el patrimonio de esta, de esta donataria autorizada va a pasar a manos de otra donataria autorizada. Entonces, este es como, yo creo que lo más controversial, el cambio más fuerte. Mucha gente, y creo que aquí vas a coincidir, mucha gente y muchos contadores creemos... Que el mundo fiscal se acaba en la ley del impuesto sobre la renta. Yo veía muchos comentarios en los cuales decían que cuáles era, eran los cambios y decían pues básicamente nada más plataformas y donatarias y no, porque en IVA se movieron cosas, en código se movieron cosas, también por ahí en la ley de derechos, entonces la ley sí de se ley. movieron cosas, simplemente como no es ISR, como que no se le presta tanta atención, pero bueno, en esa parte de donatarias, tú que... ¿Qué punto de vista tienes, Richie? Fíjate que yo, yo soy, mmm, en el programa y en la webcam, siempre dicen que yo soy alguien que, que siempre está apoyando al SAT, ¿no? Que, que, que soy pro autoridad y que <laughs> aplaudo las reformas. Y realmente, no, no es que apoye al SAT, pero solo que estoy en contra de la evasión fiscal, ¿no? Y, y las donatarias autorizadas se han prestado para muchas Asquerosidades como lo es el outsourcing eh, y perfectamente vienen a regular esta parte. Siento que a lo mejor sí llega a ser un poco excesivo esta parte de que si no cumples, bye. O sea, te vas al título 2 y pagas el impuesto conforme una persona moral normal. Sin embargo, yo creo que es este lo que nos ganamos, ¿no? Fíjate esta parte de las donatarias autorizadas le van, empiezan a poner trabas y entonces una de las más grandes, las que yo he visto, bueno, más bien las que a mí me parecieron bastante agresivas fue, fue la de si tú, si tú utilizas tu activo fijo para desarrollar actividades que no son objeto para lo que te diste de alta y recibir donativos donativos este, de, de las personas lo siento te vamos a quitar la autorización y no te vas a poder quedar aquí. Te vas a tener que ir al título 2 sin nada. ¿Ok? La segunda es: aumentan el porcentaje, pero aumentan la. la, la, la vamos a poner que el regaño, la, la sanción. El artículo 80 en el último. Se modifica el artículo 80 en el último párrafo. Y entonces, anteriormente, bueno, hasta ahorita hasta 2020, les daban chance a las donatorias autorizadas que podían obtener eh, un 10% de ingresos distintos de lo que era sujeto social. Y, tener, y ese 10% iba a tener que pagar impuestos conforme al título 2. ¿Qué pasa ahorita? Te dice, ok, no va a ser el 10%, va a ser el 50%, pero si lo rebasas, adiós. Al título 2. Y sin nada. Y vas a tener seis meses para pasarle todo tu patrimonio a cualquier donataria autorizada. Eh, que esté autorizada para recibir, este, obviamente, para, para recibir donativos y te vas a ir sin nada. O sea, ¿qué significa? Que vas a tener que empezar de nuevo, ¿no? Entonces, eh, si es algo agresivo, sin embargo, yo creo que merecido, ¿no? Yo creo que yo siempre he dicho: las personas que, que, que tienen todo en orden y que realmente lo, lo están haciendo bien, no tienen nada de qué preocuparse. Entonces, eh no se preocupen las personas que tienen donatarias autorizadas, no, no, no se, no se asusten, pero sí les recomiendo que se pongan truchas con esta parte porque el SAT no los va a perdonar, el SAT no los va a perdonar. Sí, de hecho, está, digamos que está un poco drástico, pero pues, mira, por ejemplo, yo ya les he comentado varias veces en el programa, mi papá eh, fue contador, entonces, bueno, mi papá es contador ahorita está más metido en temas de derecho pero yo crecí como con todo lo que me platicaba y en parte de esto era la autoridad no es tonta y la autoridad pues a lo mejor durante un tiempo deja las cosas que sigan su, su curso pero en el momento en el que se le acaba la paciencia viene muy drástica que fue lo que pasó a lo mejor con la gasolina todos los combustibles que antes él me platicaba, y de hecho yo lo veía con sus clientes, era como de a ver, hermano, a ver, primo, a ver, tío, a ver, abuelo, échenme los tickets de gasolina, yo los facturo y meto todo eso deducible. Y pues todos parecían transportistas, ¿no? Porque estaban a full de deducciones por gasolina. Eh, también lo de los alimentos que la gente se iba a comer a lugares súper ostentosos para tener la dedu bueno, para pedir la factura, tener la deducción. Y pues, ¿qué hizo la autoridad? En el caso de la gasolina, dijo, bueno, sí. No te la puedo quitar, pero la pagas con medios electrónicos para saber que si sí eres tú. Y en el caso de esta parte que les comentaba sobre los, los alimentos, pues personas físicas eh, no serían deducibles, personas morales puedes deducir el 8.5% y le das en la torre a tu cufin, tú decides. Entonces, pues creo que la autoridad al final está haciendo valer su autoridad. Y está tratando de poner las cosas en orden con este tipo de actividades medio turbulentas, que yo les comentaba ayer en un video en Instagram. Si no lo han visto, vayan a verlo, está en Instagram TV. Eh, a lo mejor tú estás o tú llevas una donataria y no estás haciendo nada mal, pero ahora hay que tener más cuidado porque si por ahí llegas a incumplir, a lo mejor no, no con dolo, pero si se pasa algo y te pasas del 50%, por ejemplo. Pues ahora ya está un poquito más fuerte y si sí puedes perderlo todo y puedes meterte en muchos problemas. Porque al final el, el contador tiene una responsabilidad brutal en, en las empresas con las que trabaja. Exactamente, amigo. Espérame, ¿que se me bueno, okay. mande, mande. Ya, este se me estaba acabando la pila. Entonces, no te preocupes. Así. Listo. Yo creo que el. El SAT, pues como bien lo dices, no es tonto. Y yo creo que si lo queremos hacer tonto, nos vamos a dar de topes. Entonces, yo, yo siempre, como dice Antonio, eh, consíganse un contador que, que, los, que los guíe por el camino del bien, vamos a decirlo de esa manera, porque podemos cometer muchos errores, y a veces, como tú dices, no con dolo, pero siempre lo digo en el programa, ¿no? La ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Y el decir, ¿sabes qué? Pues yo no sabía, pues no te va a argumentar. Es más, ni siquiera un capturazo de pantalla del chat del SAT te va a salvar. ¿No? Imagínate, Kevin es el, el que trabaja ahí contestando el chat, el chat SAT. Y dice, no, sí, deduce todo. Deduce tu automóvil, todo lo que te cueste y págalo en efectivo, no pasa nada. Entonces yo, Ricardo, deduzco todo en efectivo, mi coche es de 500 mil pesos. Y entonces llega el SAT y dice: Oye, pero es que Kevin me dijo. No, pues es que eso no es argumento. ¿no? Entonces, mejor eh, tengan cuidado con esa parte, muchachos. Ahí sí, lo que diga Kevin no es ley todavía. Exacto. <laughs> pero perfecto. Mira, vamos a pasar al siguiente eh, para abordarlos relativamente breves y ya de ahí pasarnos a las respuestas, bueno, a las preguntas que tiene el público. Vamos a la parte del, de las deducciones a través de viáticos y gastos de viaje. Esa parte que comentábamos que se perdió tan al inicio de estos proyectos de reforma que ya, ya, ya la tenías como muy fuera de radar, pero que sí. no personal. ¿Mandé? No, 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 estoy de acuerdo, sí, que, que dije, dije ah. que ya no me acuerdo cuál era. ¿no? Entonces, ah, eh, la, ah, ok, vale. Se perdió tan al inicio. Que mucha gente la dejó como fuera del mapa, pero creo que también va ligado a esta parte ¿no? del, del abuso, que a lo mejor la autoridad puede ser eh, víctima ahorita. Es, estamos hablando del artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta, los no deducibles, en la fracción quinta, que nos habla acerca de los gastos de viaje y los viáticos. Eh, aquí específicamente vamos a la interpretación que se ha hecho sobre esta fracción quinta de este artículo 28. Porque la ley dice que no se darán deducibles los viáticos o gastos de viaje, que no se destinen a hospedaje, alimentación, transporte, eh, comida, bueno, hospedaje, alimentación, transporte, seminarios y convenciones y pago de kilometraje. Que no se destinen, eh, bueno, que no se destinen para la persona que los está pretendiendo hacer deducible para su negocio, mejor dicho, y que estén eh, fuera. De una faja de 50 kilómetros que circunda el establecimiento. O sea, ahí lo que la ley quiso decir fue: de, del punto donde está tu establecimiento, donde está tu domicilio fiscal, hacia el norte, hacia el sur, al este o al oeste, para donde quieras, son 50 kilómetros. Eso es lo que pareciera que la autoridad quiso decir, que el legislador quiso establecer. Y por ahí, por un error de redacción, se presta a que la gente pueda interpretar. Recordemos que el código fiscal de la Federación. Solo permite interpretaciones en aquello que no toque los elementos de los impuestos. Es decir, no puedes interpretar en materia fiscal nada que vaya sobre el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Y algunos agregan en la época de pago. Pero bueno, no puedes interpretar sobre lo que hable de eso. Pero si no habla de eso, puede ser sujeto de interpretación. Y alguien muy brillante dijo: Bueno, a ver, ¿qué es una faja? ¿Qué es que circunde? Y a partir de eso vamos a determinar qué es lo que mide 50 kilómetros. Entonces, tal cual, el circulito para esta persona en la interpretación que hace con términos geométricos es el circulito, es la faja que está circundando. Entonces, el circulito mide 50 kilómetros. Y a partir de eso, necesitamos despejar en la fórmula cuál es el radio. Radio entiéndase eh, del punto central del círculo hacia cualquiera de sus eh, vórtices, lados. Ajá. Eh, y bueno, aquí determina que no estamos hablando de 50 kilómetros, hablamos de algo menos. Entonces. eran como casi 9 kilómetros, más o menos, ¿no? 8.96, si no mal recuerdo. Uh -huh. Entonces, pues yo lo hago en un ejemplo en el curso de viáticos. Eh, ese curso lo doy yo. Y en ese curso de viáticos les pongo Google, Google Maps y les digo, ¿saben qué vamos a medir distancia? Y ponemos, por ejemplo, ahí Copilco, en Ciudad Universitaria y de ahí hacia el norte no tienes que llegar ahorita ya tiene algunos meses que no de ese curso como dos o tres, pero no pasas de la Condesa o pasas tantito después de la Condesa y ya son los 8.96 kilómetros entonces uh -huh. pues cinco pesos del metro, vas, comes allá pagas con tu tarjeta de crédito y ya lo haces deducible en términos de viéticos o gastos de viaje y ya el efecto para la autoridad es que la base se está disminuyendo entonces, la reforma que había era para reescribir esa parte y que ahora sí no hubiera pie a interpretación. ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué, qué opinas de que no se haya logrado? Pues fíjate que yo eh, siempre he escuchado de los profesores que eh, más de un gran amigo y, y, y que admiro bastante el, el doctor Arturo Morales Armenta, él siempre nos decía eso mismo, nos hacía calcular el radio de un círculo para poder eh, darle una interpretación correcta a esta ley, bueno, más bien a este a esta fracción del artículo 28. Yo creo que hubo algunos, este, ¿cómo, cómo le podemos decir? Eh, se versaron algunos intereses de algunas personas con esa, 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 esa reforma. La cual, pues, obviamente, pues, no pasó, ¿no? Ya ves que el, el compadre de la Coparmex todo reclama. Uh -huh. Entonces, pues, ahí, es, con él y sus compadres, no, es que eso sí ya me trascrede Y, ay, no, 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 voy a pagar más, ¿no? Ay, ay, ay. No, entonces, este, pues, a mí se me hizo mal. Yo creo que sí debió haber quedado muy claro. Eh, pero, pues, también los legisladores se pasan. Es que también, o sea, si lo hubieran hecho bien desde el inicio, pues, no tendrían que haber hecho este intento de reforma, ¿no? Pero bueno, ¿qué le hacemos, amigo? Yo, yo creo que está mal, yo creo que debió haber pasado, pero a lo mejor, y viene, lo vuelven a proponer en el que sigue, ¿no? En el proceso que sigue. Habrá que Básicamente ver. le van a dar hasta que le, por ahí se los autoricen, pero la uh -huh. verdad es que no lo veo poniéndonos en un punto de, de la autoridad, si sí tiene una afectación y no estaría mal. Pero, como tú dices, pues mucha gente al final va a pegar el grito en el cielo. Por ahí en los banners que aparecen aquí abajo, vemos que precisamente muchos empresarios piensan que esto del outsourcing les va a traer muchos problemas y si están en, en desacuerdo, que es algo que todavía no está como claro, pero pues por ahí hasta Estados Unidos las empresas americanas amenazan con irse del país si sale esta figura del outsourcing. Es es este increíble esa parte amigo, pero mira, me voy a reservar mis comentarios porque eh, muchos muchos opinan distinto y muchos apoyan este este cómo le podemos decir esta transgresión a los derechos laborales de las personas pero bueno por eso tenemos el gobierno que nos merecemos pero bueno me, me guardo mis comentarios amigo en esa parte del outsourcing. Ya habrá un momento en el que ya tengamos ahora sí la reforma bien plasmada y lo que quieren proponer, porque apenas está en, en veremos, vamos a ver qué, qué, qué se termina aprobando. Y ya teniendo eso, nos sentamos y decimos, ok, eh, lo hicieron bien o no lo hicieron bien, habrá que, habrá, que, habrá que ver. Un muy buen amigo, mi mejor amigo de, de toda la vida, él eh, ve de esta manera que no tendría que irse sino más regulaciones a esta parte del outsourcing. No lo descarto, no lo descarto. Eh, sin embargo, yo siento que al, siempre habrá personas que le encuentren por dónde. Entonces... Pues mira, si aquí los mexicanos pueden hacer respiradores hasta de un garrafón de agua, pues que te digo, o sea, como tú dices, Pato le encuentran. Exacto, entonces pues habrá que ver. Ojalá y no Exacto. lo quiten al 100% para que, pues, porque también afectamos la economía del país y si muchas empresas se van, pero que sí, entonces le pongan un poco más de candados. Habrá que ver sí, bien al 100% cómo cierra esta reforma, ¿no? Será cuestión de ver. Pues mira, vamos ahora a pasar directamente a los comentarios del público. Vamos a ver qué es lo que tenemos y vamos a irlos pues, abordando. ¿Te parece bien? Adelante, me Vientos, me parece perfecto. Pues mira, por aquí tenemos, eh, bueno, Rodolfo Chávez, que nos decía que qué pasa con el outsourcing. Ya les cont contestabas hace poquitito que pues todavía no pasa nada en realidad. Está como muy en el limbo y pues habrá que esperar todavía en esa, en esa parte. Exactamente, sí, Rodolfo. Realmente apenas eh, viene, está, se está tratando esta reforma. El, lo que se busca o lo que el presidente está buscando es eliminar esta figura. Ya habrá también otro momento en el, en el desglosar o, o analizar perfectamente si el outsourcing es lo mismo o es el símil eh, a la subcontratación laboral. Para mí no es lo mismo. Se adopta de un término gringo. Eh, sin embargo, para mí no es lo mismo subcontratación que outsourcing. Pero es lo que busca el presidente, eliminar esto para eh, erradicar con estas figuras que transgreden los derechos de los trabajadores. Te voy a decir dos al menos que yo conozco, que es eh, que las personas o oh, no paguen las cuotas de seguridad social y la segunda es el pago del apt. ¿No? Entonces, analízalo Rodolfo, chequelo para todos los que nos están viendo, vean cómo es que se está eh, transgrediendo eso con la parte del outsourcing y vengan filosos para el programa de outsourcing. Sí, que aquí básicamente pues habrá que esperar a que... Lleguemos a, a ver qué es lo que termina por aprobarse o no en materia de outsourcing, pero yo creo que sí, este año, yo creo que este año es el bueno para los cambios drásticos ahí. Ahora vamos a pasar con la siguiente pregunta que tenemos del público. Tenemos a Val Guzmán, que nos pregunta qué piensan del. Ele, bueno, supongo que dice qué piensan de la eliminación, eliminación, perdónenme. ¿Qué piensan de la eliminación de la deducibilidad de los donativos escuela empresa? ¿Creen que esto aumentará la deserción escolar? ¿Qué opinas ahí, Richie? Mm, yo creo que ahí tenemos un concepto erróneo de lo que es escuela empresa. Eh, solamente, bueno, y me refiero a mí porque muchas veces yo también lo confundí con, con que quiera una escuela empresa y sea una escuela normal. Eh, estas escuelas empresas son empresas que se dedican realmente a contratar personas y generar una, una experiencia laboral que les enseñan a laborar, que les enseñan a trabajar. Eh, sin embargo, me parece que en la, en la exposición de motivos establecía que muchas de esas empresas habían, o más bien eran nulas las que había, por lo que era eh, necesario tener una fracción. Yo creo que no va a aumentar la deserción escolar. Eh, no, no tendría por qué. Sin embargo, pues hay muchas otras maneras. Hay, tienes muchos otros donativos a, a la federación y no, 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 no veo por qué cambie o, o disminuya la, la, la escolaridad o la deserción, aumente la deserción escolar, perdón, con la eliminación de las escuelas empresas. Que ahí no sé, por ejemplo, si se refiera también a, a esta parte de eh, que si que, bueno que si crees que esto al final afecta al, al trabajador pero como tú dices pues están tan manchadas una figura en teoría muy bonita está tan sucia por el diario que hacer en las empresas que pues al final será cuestión de medirlo no al final todavía uh -huh. este año 2020 puedes hacerlo de, de, deducible para 2021 en la anual uh -huh. Pero pues, es cuestión de esperar y ver qué es lo que sucede. A lo mejor por ahí sí tuvo un impacto y se puede ir viendo en los próximos años. Habrá que esperar eh, para ver los resultados. Eh, eh, es algo muy dime. bueno, amigo. Perdón que te interrumpa. Esa parte de en la mañana en la Guacamaya re, compartimos unas, una serie de bibliografía, de bibliografía, de infografía sobre deducciones personales. Y una chica nos preguntaba: Oye, pero las, las de escuela empresa está derogada. Y obviamente la respuesta es, no está derogada, para 2020 no está derogada. Realmente si tú hiciste un donativo, persona física, a una escuela empresa, para tu declaración anual del 2020 es 100% deducible como una deducción personal. Para 2021, entonces ya no. Simplemente ya se, se derogó esa fracción eh, F del artículo 151, fracción 7, me parece que es la de los donativos. Entonces, para 2021 ya no aplica, ¿no? Para 2020, si tú hiciste, es 100% deducible. Exacto, que creo que viene un conflicto que yo como estudiante tuve mucho tiempo, que era la declaración anual de 2021, ¿cuál es? Y pues tal cual, 2021 la presentas en 2022, en ese ¿Tido? caso 2020 se presenta en 2021, ¿Sí? pero hay, un, hay todo un caso ahí. Mira, me informan que tenemos que ir a unos comerciales, entonces, también para el público, vamos a unos comerciales rapidísimos. Y regresamos, yo creo que son minuto, minuto y medio, no más. Estaremos de regreso para ver todavía las dudas que pudieran, eh, bueno, que veo que sí hay, pero las que nos puedan alcanzar, porque ya estamos también por la recta final del programa, por tiempo. Así es que, si te parece bien, Richie, y también a ustedes, querido público, unos comerciales y estamos de vuelta. No se despeguen de la pantalla. de la guacamayo fiscalista y vengo a hacerles la invitación para que nos sintonicen este jueves en punto de las 8 pm a través de facebook ya que abordaremos un tema muy interesante para las personas físicas el cual es deducciones personales tocaremos temas como qué son las deducciones personales a quienes les se aplican si hubo de cumplir algún requisito si existe alguna limitante así que no se lo pierdan los esperamos nosotros estamos de regreso en este programa de partida doble recuerden que hoy tenemos el tema de reformas fiscales 2021 nosotros ya estamos eh, pues por cerrar el programa ya nos lo tenemos encima literalmente y bueno vamos a poner otros comentarios rápidamente tenemos el comentario de a ver permítanme que el staff lo proyecte Tenemos el comentario de Ana Tadea. Ana, y aquí discúlpenme porque ya eh, no alcanzo a, a ver. Ahora sí me está pegando la edad. Eh, bueno, por ahí el comentario de Ana Tadea que nos dice que qué pasa con las retenciones de los asimilados. Eh, bueno, aquí en esta me parte en asimilados, tenemos a las personas que se podían integrar como asimilados a salarios. Teníamos a la fracción 4, 5 y 6, específicamente del artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta. Eh, y bueno, estas personas sí se siguen asimilando a salarios siempre que sus ingresos en total no excedan de 75 millones. Si exceden de esta cantidad, pues entonces tendrán que ir a tributar acorde al capítulo que les corresponda. Pero bueno, este es el cambio que hay respecto a las retenciones por asimilados. Eh, ¿Ahí tienes algo que agregar, Richie? No, amigo, mm. muy raro, lo, lo, lo dijiste perfectamente. Eh, es una reforma que... Una, un, un, un párrafo que se adiciona al artículo 94, bastante interesante. Recuerden, chicos, de la fracción cuarto, cuarta, fracción quinta y fracción sexta del artículo 94. Cuando... Eh, los ingresos por estas fracciones rebasen de 75 millones. Tendrás que ir a tributar conforme a tu capítulo, el capítulo que te corresponde, y pagar los, los, los impuestos allá eh, al mes siguiente de que lo, lo rebases. ¿Aló? Creo que se cortó, amigo, ahí. Creo que no se escucha, amigo. Demonios. ¿Quieres que me aviente una, una pregunta mientras vamos arreglando los problemas técnicos? Ah, ya, ya te escucho, ya se está escuchando ahí. hacerles la invitación para que nos este jueves en punto de las 8 pm a través de Facebook ya que abordaremos un tema muy interesante para las personas físicas el cual es deducciones personales tocaremos temas como qué son las deducciones personales a quienes les se aplican si hubo de cumplir algún requisito si existe alguna limitante así que no se lo pierdan los esperamos Bueno, chicos, estamos de regreso. Tuvimos por aquí algunos pequeños inconvenientes con, con la, la electricidad. Por ahí se nos cortó completo ya cuando quisimos regresar con el teléfono. En fin, fue todo un caos. Pero lo importante es que ya estamos de regreso. Eh, Ricardo, pero también a Ricardo y a ustedes, públicos les ofrezco una disculpa encarecida por esta situación esos contratiempos técnicos que tuvimos. Pero bueno, eh, ya ahorita también, como les comentábamos, ya estábamos sobre el tiempo del programa. Y bueno, quiero darte las gracias, Ricardo, uh, por estar con nosotros en este programa. Sabemos que han sido días complicados y pesados. Entonces, pues nada más que agradecerte que estés aquí con nosotros, que te des el tiempo de interactuar con la comunidad de mexicalistas. Con la ya creciente comunidad de la Guacamaya Fiscalista, porque también hemos visto que hay personas por ahí que siempre están semana a semana, eh, tanto con nosotros ahorita en partida doble, como con ustedes en eh, la Guacamaya Fiscalista. Recuerden, su programa es los días jueves. De hecho, mañana a las 8 de la noche por ahí andarán con un tema muy interesante. Y bueno, agradecerte por estar con nosotros. Ha sido un programa, creo que muy provechoso y esperemos que para el público haya sido así. Si quieres despedirte. Saludos a alguien, este es el momento. Sí, amigo, muchísimas, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti, a Lennon, a Pedro, eh, por, por esta invitación. Saben que es un gusto volver a estar aquí con ustedes cada, como cada miércoles. A las personas que nos ven, muchas gracias por quedarse, por compartir sus dudas. Eh, no pudimos contestarlas todas, pero por, por ahí tendremos una sesión ya con, con Kevin y Pedro de sesión de preguntas y respuestas. No se desesperen. Eh, habrá, re, habrá respuesta para sus preguntas. Y pues los esperamos mañana en el canal de la Guacamaya. Ahí vamos a tocar el tema de las deducciones personales. Eh, vayan a revisar la infografía que subimos el día de hoy. Muy, muy buena. Tuvo bastante impacto. Y no olviden dejar eh, su like, su, su seguir ahí en, en las redes sociales de la Guacamaya, en YouTube, en Instagram, en Facebook, para que, para que les llegue más información y estén más, más, más informados, ¿vale? Y muchas gracias por todo le mando un saludo a mi mamá, a mis hermanas y a toda la guacamaya fiscal no Perfecto Ricardo, muchísimas gracias sabes que por acá siempre está tu espacio esperemos pues ahora que pase la pandemia ya poder estar de nuevo reunidos todos, por ahí veíamos algunos comentarios en los que saludaban también a Pedro que hoy no estuvo con nosotros pero pues bueno, al final son situaciones de la pandemia. Muchísimas gracias Ricardo, en verdad. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, un ciberabrazo y pues esperamos verte pronto. Ya veremos la siguiente semana quién de los integrantes de la Huacamaya Fiscalista está con nosotros. Y bueno. Para ustedes que están del otro lado de la pantalla, muchísimas gracias por habernos sintonizado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Les reitero la, la, el ofrecimiento de la disculpa por este problema que se tuvo al final. Fue algo que salió completamente de nuestras manos y que pues en realidad nunca pasa. Creo que esta es la primera vez que tenemos un, una situación así de caótica. Pero bueno, siempre hay una primera vez para todo y sobre todo ahora que estamos migrando a esta situación de no estar todos en un estudio. Estamos pues reduciendo el personal al máximo dentro de los, de los estudios para cumplir con todas las medidas sanitarias, que esperamos que ustedes también estén agatándolas para que podamos salir lo más pronto de esta situación. Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Esperamos verlos la siguiente semana. Recuerden, todos los miércoles, 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, estamos con este programa, su programa, Partida Doble. Así que hasta la próxima, chicos. Cuídense mucho y que Nos estén vemos. muy bien. Pues bien, su... de la fiscalista y vengo a hacerles la invitación para que nos sintonicen este jueves en punto de las 8 pm a través de facebook ya que abordaremos un tema muy interesante para las personas físicas el cual es deducciones personales tocaremos temas como qué son las deducciones personales a quienes les se aplican si debo de cumplir algún requisito si existe alguna limitante así que no se lo pierdan los esperamos